Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del especial verano 7NN. ¿Qué está pasando en Barcelona? En tan solo unos días hemos pasado del robo al delantero Robert Lewandowski, a quien tras bajar la ventanilla para saludar le birlaron su reloj de lujo, a la agresión en su domicilio del también jugador culé Pierre-Emerick Aubameyang, que vivió con terror cómo varios encapuchados armados asaltaron su domicilio a la una de la madrugada, le golpearon a él en la barbilla y a su mujer en la cabeza y los tuvieron retenidos durante una hora en el suelo frente a sus hijos. Podríamos hablar también de un nuevo apuñalamiento de un grupo de jóvenes magrebíes este fin de semana en el Raval de Barcelona. Habrá quien piense que no dejan de ser incidentes casuales que en otras ciudades también se producen, pero la realidad es que Barcelona fue la ciudad con más delitos por habitantes en el primer semestre del 22, siendo los más habituales los hurtos y los más preocupantes los delitos contra la libertad sexual, especialmente las agresiones sexuales con penetración. Una ciudad en la que el año pasado se ocuparon 1.500 pisos, con la beneplácita indiferencia de la alcaldía, y en la que los incidentes con inmigrantes han pasado a ser habituales. Lo malo no son tanto los hechos en sí como la sensación que crean. Y en Barcelona el 93% de los ciudadanos considera que la ciudad es ahora más insegura que hace unos años. Así que volviendo al principio, ¿qué está pasando en Barcelona? Quizás, solo quizás, los barceloneses se equivocaron al votar. Piénsenselo quienes allí votan.